La película que hago con Diego, lo conocí en Paco. Me pareció un gran desafío por el respeto que se tenía que asumir y al establecer contacto con la lengua COM. Fue, como dice Adriana, una experiencia difícil porque a pesar de estar viviendo acá, estamos como muy distantes a la musicalidad de la lengua, a esa idiosincrasia. Pero gracias a la colaboración y a la participación activa de la comunidad COM en Derqui, creo que hemos pasado esa prueba difícil que es aproximarse a ese universo. Y creo que el cine, a pesar del tiempo pasado desde la época del rodaje, ha macerado bien, ¿no? Más allá de las estéticas y los gustos personales que uno tenga con el cine, o con cuál es el nuevo cine argentino, o cuál es el cine que funciona, cuál es el cine que nos representa, cuál es el cine de género más preciso para la industria. Creo que hay mucho respeto, más allá incluso de los prejuicios que podamos tener cada uno como público, pero estoy orgulloso de haber hecho esta película porque en tiempos donde se soslaya muchas veces incluso desde el cine las problemáticas por H o B razones, conveniencias o gustos personales, creo que en ese sentido Diego ha apostado mucho, no solamente desde el tema, porque Napalpí, como se sabe, ha sido ocultada, y hablar de Napalpí y hablar de la abuela Melitona, que fue una de las últimas sobrevivientes, o la única sobreviviente, es rendirle tributo a esa cultura, a esos hombres y mujeres y niños que fueron asesinados en 1924. Gobierno de Alvear y Centeno, creo que era el gobernador, ¿no? En esa zona, que todavía no era provincia, era territorio No, era nacional. territorio nacional. Claro. Entonces, para mí el cine es eso, ¿no? Más allá de un entretenimiento, creo que es un documento que reafirma esa lucha por seguir perteneciendo y siendo protagonista. Contento de haber compartido con mis compañeros la experiencia del cine con cada uno de ellos, desde los extras, desde el Piti, digamos, el Clan Maidana, toda la comunidad de Derqui, con Charito, que es la segunda, después la primera película que hicimos juntos, después nos hemos encontrado en otra película, con la niña. Creo que la película no ha envejecido y creo que en estos tiempos que corren tan particulares, donde el liberalismo o el neoliberalismo ha vuelto a calar hondo, a aparecer en el mundo, no solamente en Argentina. Esta película es una respuesta también a eso, ¿no? Y estoy muy contento de estar en eso. Estamos ahora con Charo.